Bueno, mi nombre es Pablo Miguel Cabañez, soy presidente de la asociación Juntos Somos Más. Estamos acá en el comedor El Milagro, donde estamos haciendo un guiso de arroz para repartir a familias del barrio. Y este comedor se atiende a más de 40 familias casi todos los días con vianda de comidas. Y bueno, y me uní junto a las chicas trans de San Luis para poder trabajar juntos y hacer una mano solidaria juntos para poder ser más grande el grupo y trabajar juntando más cosas para hacer en varios barrios. Buen día, mi nombre es Aitana Fernández de la agrupación de mujeres trans autoconvocadas San Luis y estamos acá en el barrio La República apoyando el comedor en Milagros, acompañando, trabajando en una asociación en conjuntos con la asociación de Pablo y con las compañeras, bueno, venimos a ayudar a conseguir ropa, todo, traer y para que la gente que más necesita reciba la ayuda que muchas veces el gobierno no les da. Con las compañeras estamos ayudando a todas las chicas que, por ejemplo, hay muchas compañeras que están en situación de calle, que no tienen trabajo fijo, con bolsones de mercaderías también a ellas, con ropa también. Por eso hacemos una ayuda en grande a la gente y a las compañeras, entonces, cosa que el gobierno nunca hace cuando pasan estas cosas, que en realidad la gente lo que más necesita es la ayuda social. Y bueno, de a poquito vamos progresando en todo lo que vamos juntando, gracias a la gente que dona, las colaboraciones de ropa, alimento. Hola, buenos días, soy Cecilia Guarice, soy del grupo Mujeres Trans Autoconvocadas de San Luis. Bueno, la experiencia acá en el comedor es una de las primeras veces que venimos, hemos estado donando ropa nada más. Y las necesidades sí, lo que es más ahora es ropa de abrigo, ¿cómo es que se llama? Alimentos no perecederos, todo lo que se necesite para ayudar a los que más necesitan. Sí, Ayudamos con las ayudamos a pelar verduras, las verduras, ayudamos a colocar en la olla con las sí, verduras. preparar todo. Hicimos, bueno, yo se me mate, Bien. porque pelar mucho no puedo, pero todas pusimos un poquito de todas y ayudamos un montón. O sea, la idea es trabajar todas en grupo. En realidad es como que de quien se espera no lo reciben y de los que menos se esperan se está recibiendo. Entonces la gente está agradecida y la gente nos apoya. Tenemos mucha gente en las redes sociales que nos hacen las donaciones con calzado, ropa. Sí, a través de la donación que hicimos en el barrio República, tuvimos más, la gente se empezó a comunicar más para donaciones, para lo que necesiten. Para acercarse, bueno, tenemos el grupo de mujeres trans autoconvocadas en Facebook, que por ahí nos pueden contactar, sino también por privado, que podemos llegar a pasar los números de nosotras de teléfono. Bien, 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 acá cocinando para la gente del barrio. Bueno, la gente los necesita mucho hoy por hoy con el tema de la situación que estamos viviendo, el tema de la cuarentena. Y bueno, gracias a todo el grupo de chicos que han venido a colaborar hoy día con nuestro comedor, donde hoy día, gracias a ellos, un día más que se hace de comida en nuestro comedor. Al fin en el 2017. Fines de 2017 arrancamos con la merienda y bueno, después se fue agregando el tema de la comida. Así que gracias a Dios estamos firmes en esto y bueno, no hay pandemia que lo frene con el tema de esto porque la gente los necesita mucho. Más esta parte de este barrio popular como el República y bueno. Primeros días, ¿cuántas porciones entregabas y ahora hay una diferencia Y o? muchísimas, muchísimas, porque antes eran chicos, eran la mayoría de los que venían a buscar eran todos chicos menores.
porque como era la merienda, y bueno, le dábamos a los, teníamos 25 chicos y no llegábamos a 10 abuelos, pero hoy por hoy, en estos últimos días se ha agregado muchísimo, cual llegamos a superar las 65 familias, y bueno, hemos bajado a 40 porque no llegamos con el tema de las donaciones, que cuesta conseguir el alimento para darle a la familia. Es muy difícil conseguir hoy por hoy todo esto, pero hacemos con lo que van donando. Y con esta incorporación nueva, ¿no?, el comedor de las chicas, ¿cómo se sienten o cómo se ve, digo, el comedor hoy en día? Y hoy es como que te sentís más apoyado en el sentido este, porque hoy por hoy, si no tenemos la ayuda del grupo este, también estaríamos sufriéndolo, ¿viste? Así que vamos a poner un poquito más para allá, porque estoy... Bueno, ¿hoy qué menú tienen? Hoy día se hace un guiso de arroz, así que donde los chicos han traído pan casero y bueno. Y mira, los días sábados arrancamos nosotros con el tema del para cocinar. Estamos a partir de las 9 de la mañana, ya funcionando todo para tener la comida lista a partir de las 12 y media del mediodía. Así que, y bueno, hoy día, bueno, también a partir de las 12 en adelante, 12 y media, ya vamos a estar entregando la comida. Y bueno, y mañana, bueno, tenemos la merienda, así que, y así sucesivamente, vamos, lo que vamos consiguiendo, vamos dando. Hay veces que se funciona día por medio, hay veces que funciona todos los días, pero casi siempre se hace día por medio, porque es lo que se va consiguiendo. Como somos un comedor solidario, la ayuda viene del vecino de la ciudad. Son los que más aportan en esto, porque hoy por hoy el gobierno no brilla por su ausencia. Bueno, la olla que tenemos ahí afuera, esa tiene para 80, son 80 litros, y esta tiene 40 litros. Se ocupa así de 20 kilos de arroz, así que estamos. Eso es lo que se va a entregar para hoy día, la población de comida. La gente se siente mal, ¿viste? Porque ellos no pueden ir a buscar a trabajar para poder ganarse su plato de comida, donde ellos vienen directamente a nuestro comedor para poder llevarse el almuerzo para toda su familia. Porque no es que le entregamos solamente la vianda de ellos, sino que le pedimos que traiga el tupper, la olla, y se lleve para comer en su casa con su familia. Cual acá en este barrio hay muchas familias numerosas, así que hoy por hoy estamos para ayudar al vecino. Ahora estamos yendo al otro sector, a donde están las otras chicas del grupo Mujeres Trans, que también están con el tema de donación de ropa. Muy bien. Empezamos hoy día, y pasa que estamos yendo de barrio en barrio. Hace 20 días atrás estuvimos en el barrio Tres Estrellas. Uh-huh. Y bueno, esta semana que pasó tuvimos la decisión, en conjunto con Pablo Cabañas, de venirnos acá a República. Y el próximo domingo vamos a estar en el Eva Perón. Digamos, nosotras vamos a estar a partir de las 10 de la mañana, pero la gente a partir del mediodía ya se puede acercar a recibir su vianda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento, soy Victoria. Somos del grupo de mujeres trans autoconvocadas y estamos haciendo esta entrega en todos los barrios. Ya hemos trabajado en este barrio anteriormente, más al fondo, que donamos los barbijos, donamos jabón y donamos otro par de cosas. Ahora con todas juntas estamos trabajando en este momento para donar toda esta ropa que nos han dado, gracias a la gente que nos ha donado la ropa. No pertenecemos a ninguna agrupación de nada, ni tampoco a ningún sector político. Todo lo que hacemos lo hacemos de nuestra propia voluntad y con otro propio esfuerzo. Lo que nos da la gente, lo que nos ayuda la gente, estamos trabajando para la gente más necesitada. No nos sobra, pero lo que podemos lograr lo damos a la gente necesitada por esta pandemia que estamos pasando y la gente necesita muchísimo. Mi experiencia es maravillosa, es la primera vez que lo hago, me siento muy feliz, muy contenta por el apoyo de mis compañeras, por el apoyo de la gente que nos apoya, por vos que también te viniste hasta acá a filmarlos y para que esto se sepa que hay gente fuera de otros lugares que también hacemos el esfuerzo de corazón. Lo nuestro es de corazón, acá con mi compañera Cecilia, con mi compañera Shirley, con mi compañera Ale, con mi compañero Cristian, y estamos en este lugar al sol, esperando que la gente viene y se lleve. En este lugar se están dando ropa de niños, de recién nacido, más grandecito, hasta de gente grande, calzado y todo esto. La ropa ha sido clasificada sana, limpia y en buen uso. No recibimos ropa que esté en mal estado, ni manchada, ni rota, porque la gente necesita cosas para usarla. Entonces, como verás acá, toda la ropita que tenemos, toda la ropita, la hemos embolsado, inclusive las hemos puesto en bolsitas de nenas, de nene, todo en bolsita, y está toda clasificada, es ropa prácticamente nueva. Y la que ha estado fuera de uso la hemos lavado, la hemos cosido, la hemos embolsado para darle a la gente las cosas útiles que sirvan. Esa es nuestra misión en este momento y esperamos continuar con el grupo de mujeres trans autoconvocadas para poder brindarle a la gente nuestro apoyo desde el corazón. Lo hacemos desde el corazón. No competimos con nadie, no hacemos política, lo hacemos simplemente de corazón. Y cuidando a la gente que viene con los barbijos, con el desinfectante, a todas las personas, cuidamos mucho a la gente en estos momentos. Esa es nuestra misión, eso es lo que nos gusta hacer y eso es lo que estamos haciendo. Y la pasamos con la angustia y el dolor del mundo, de la gente que está pasando con la misma angustia, con el mismo dolor, con el lógico, con las precauciones que tenemos que tener, que cuidarnos y cuidar a la gente. También nos la pasamos con mucha preocupación, porque, como siempre digo, que seamos trans no tiene que ver con nuestra forma de ser. Lo que damos y lo que entregamos es la parte humana de nosotros, que entienda el mundo, que entienda la gente, que nuestra sexualidad no nos hace diferente cuando necesitamos donar, dar y ayudar al prójimo. Tenemos un prójimo, somos un prójimo y ayudamos en lo que podemos. Y la pasamos con sufrimiento por lo que el mundo está pasando en este momento. Y esto nos ha traído a colación de unirnos y poder lograr hacer mínima esto, que no es mucho, pero que es tan gratificante y tan necesario para la gente que lo necesita. Y agradecerle a la gente que nos trata con amor, con respeto, y que nos dicen muchas bendiciones y muchísimo agradecimiento a todas por lo que estamos haciendo por ellos en este momento. Esto es nuestra gratificación. Vamos a ir girando, ya estuvimos en el barrio Estrella. Hace 10 días atrás estuvimos en el barrio Estrella, que también donamos todo lo que podíamos. Ya te dije antes que fuimos al fondo de este barrio también. Ahora estamos acá, en conjunto con otras compañeras que están en el otro comedor, donde están dando el arroz, el guiso de arroz, que es otro lugarcito. Y sí, por supuesto, vamos a continuar con esto. Por supuesto que vamos a continuar. No interesan las críticas de otras personas que nos critican. Nosotros no hacemos política. No recibimos críticas con fundamentos dolorosos, misteriosos ni maliciosos. Lo hacemos de corazón, no hacemos política. Esto que quede en claro, porque nos han criticado de alguna forma a otras personas que pertenecen a otros grupos.
que ellas sí están apoyadas por el gobierno, nosotras no hacemos política. Hacemos voluntad humana desde el corazón para los necesitados, que es totalmente diferente. No competimos, no hacemos competencia, solamente entregamos cosas con dignidad desde el corazón. Y por eso trabajamos para que salga bien. Y por supuesto que si seguimos, vamos a continuar yendo a todos los barrios que podamos. Todo el movimiento lo pagamos con nuestro sacrificio y, bueno, exponiéndonos al calor, al sol, al frío, no interesa. Lo que interesa es lo que damos de corazón. Eso es nuestro sentimiento.